Sí, buenas tardes y bienvenidos a la junta de apertura de propuestas de la Administración Pública Local ADQ diagonal LPL diagonal 002 diagonal 2021 correspondiente a la compra de aceites, lubricantes y activos que se requieren para los vehículos oficiales del gobierno municipal de Morelos, Jalisco. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Buenas tardes. Vamos a nombrar lista. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Matías Padilla. Presente. Licenciado en Contaduría Pública Espiridión Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Y como área requiriente, Osvaldo López Jauregui. Presente. Y como invitada especial está la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora. Presente. Perfecto, hay quórum. Bueno, vamos a dar inicio, comentarles, tenemos tres proveedores participando en la apertura de sobres y vamos a empezar conforme llegaron. Llegó primero la empresa Mobiliandas Paredes, que viene representada por Fabián de la Torre Navarro. Tienen dos sobres, uno de propuesta económica y otro con la propuesta técnica. Cada sobre trae la carta de la carátula 3, que es la carátula de propuesta técnica económica, y vienen afuera de los sobres la carta número 1, carta de aceptación de bases, y la carta número 2, que es carta para participación en el acto de presentación de propuestas. Vamos a abrir la propuesta. En la 2 me mencionan que es propuesta técnica y económica. Me supongo que esta es la técnica porque está más pesada, ¿verdad? En esta me menciona que es técnica económica, acá también igual. Esta es la económica y esta es la técnica. Perfecto, gracias. Vamos a ver la propuesta técnica. Con permiso, lo llevo y a conferencia. Ah, gracias. Hasta luego. ¿Traes alguna original? No, traigo una copia. ¿Ya? ¿Tiene copia de la identificación? ¿Contiene el anexo 1, que es la propuesta técnica? ¿Trae currículo de la empresa? Trae la carta 4, que es la carta compromiso de entrega. Cuenta con carta de distribución y respaldo. Trae la carta 5, que es carta compromiso del precio fijo. Trae la carta 6, carta de garantía del producto y servicios ofertados. Trae la carta de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de la fecha 3 de febrero de 2021. Trae el anexo 3, que es carta de compromiso, de proposición, perdón. Trae el anexo 4, carta de acreditación. Trae el anexo 5, que es declaración de integridad y no corrupción de proveedores. Convocatoria y la apertura de propuestas. ¿A qué te refieres? ¿Ya lo recuerdo? Sí, que es un copia, es un trae originales para poder. Okay. Trae copias, nada, ¿no? Trae en la ejecutiva en copias. Bien, bien. Para el
Sí, pero Marajero, ¿no se acuerdan? A partir de los... Vamos a dar apertura a lo que viene siendo al sobre de la propuesta de Consorcio. Dos acciones de apertura. ¿Qué es lo que dice? ¿Se va a abrir la propuesta económica? Porque yo me hice 3 días, pero no tengo una otra. La propuesta económica viene también en partidas. La primera partida, que son estamos 20W50, la cantidad es 67,238.63. Son varias partidas. La siguiente partida es el aceite 15W40, también de la cantidad 87,026.51 pesos. La siguiente partida es de monogrado 50, 67,904.07. 67,904.07. La siguiente partida es del aceite hidráulico MH300 con la cantidad de 60,021.01. La siguiente partida es el aceite ATF con la cantidad de 36,830.06. La siguiente partida, que es anticongelante, con la cantidad de 9,605.52. La siguiente partida es el aceite del 140, 39,937.49. Y la siguiente partida, que son los tambos de grasa para chasis, con la cantidad de 25,275.87. ¿Está bien? Sí. No menor a 5 días. Y también da como te digo, porque esta no es una junta.
La apertura no te maneja 10. La siguiente empresa es de Tracto Diesel, de Gabriel Estrada González. Viene por otro lado. Vienen dos sobres. Uno viene la propuesta económica y la técnica. Y trae. La carta de representante. Que viene la presentación de Gabriel Isaac. Trae la carta de representante y trae la carátula de cada una de las propuestas. Vamos a abrir la propuesta técnica. Trae el acta de Hacienda, es persona física, comprobante de domicilio, comprobante de la credencial. ¿Persona física? Sí. Trae el anexo 1. Por tanto, mi tía.
Y ahora vamos a darle apertura a la propuesta económica. Sí, las conozco. Viene por partidas, tenemos el total aquí en esta parte. Aquí está, el total va a ser, vamos a tomar el total, son estos, los de abajo, precio unitario y precio... Pero no vino el concentrado total. No viene el concentrado total, digamos, todo, de todas las partidas, ¿no, verdad? De cada partida. De todo, no, vienen por partidas, ¿verdad? Por partidas, sí. Ok, va, lo va a dictar por partidas. Viene por partidas, entonces, el del aceite 20W50, el total es de 92.280.16. Este vamos a tomar, vamos tomando la última, el último respaldo. ¿Este sería esto del precio neto? Sí, es el precio neto. ¿Y los demás qué son? Es que lo que pasa, lo pusimos en tres tipos de aceite nomás. Yo manejo los tres tipos, me estoy diciendo en cada partida. Entonces vamos tomando el... Entonces son tres propuestas. Entonces son tres propuestas. Tres propuestas. Son tres propuestas por partida. Hay que poner las tres propuestas. Aquí cuál viene siendo, entonces, este sería una propuesta, dos propuestas de este aceite. Una propuesta, dos propuestas, dos de ese aceite. Ok, ¿y aquí arriba? Ese es precio unitario, precio total de aceite. Ok, va. Entonces vienen tres propuestas de cada partida del aceite 20W50. Trae tres propuestas. 92.280.16, la propuesta número 2, 57.961.12, la propuesta número 3, 61.899.25. En lo que viene siendo el aceite 20W, aceite para motor a diésel, el otro era de gasolina, perdón, este es a diésel, también traemos tres propuestas, la propuesta número 1, 92.280.16, la propuesta número 2, 57.961.12. Y la propuesta número 3, 59.892 pesos. En lo que viene siendo el aceite de 15W40, que es un motor a gasolina, tenemos tres propuestas. La propuesta número 1, 78.467.83. La propuesta número 2, 58.730. La propuesta número 3, 61.614 pesos. Y la propuesta número 7, la propuesta, siguiente propuesta es del aceite 15W40, motor a gasolina. Vienen también tres propuestas, 78.467.83. La propuesta número 2, 58.730. Y la propuesta número 3, 58.548. En la siguiente partida es del aceite monogrado 50. También contamos con tres propuestas. La primera propuesta son de 106.767.22. La propuesta número 2, 58.528.96. Y la propuesta número 3, 59.878. En la siguiente partida, que es el aceite MH300, que es el aceite hidráulico, contamos con tres propuestas. La primera propuesta, 65.072.42 pesos. La segunda propuesta, 54.194 pesos. La tercera propuesta, 43.215.55 pesos. En la siguiente partida, que es el aceite ATF, traemos tres propuestas. La primera es 37.531.32. La segunda propuesta es 28.800. La tercera propuesta, 29.291.73. En la siguiente partida, que es el anticongelante, traemos tres propuestas. La primera propuesta, 11.312. La segunda propuesta, 4.364. Y la tercera propuesta, 3.896.60. En la siguiente partida, que es el aceite 140,
traemos tres propuestas. La propuesta número 1, 46.138.98. La segunda propuesta, 23.693.07. Y la tercera propuesta, 22.394.70. En la siguiente partida, que son los tambos de grasa para chasis, traemos tres propuestas. La primera propuesta, 42.635.72. La segunda propuesta, 19.405.68. Y la tercera propuesta, 11.772.32. Esa es la propuesta económica que contamos de Gabriela Isaac González. Hay que aclarar que la propuesta económica no viene firmada. Ah, si no viene firmada, hay que aclararla. Así es. De todas maneras, se recibe, pero no viene firmada por parte de. No viene firmada por parte de la Cámara. ¿Sigue apuntaste ahí? ¿Pueden repetir la aclaración que hizo el señor Javier? Se recibe, pero no viene firmada por quién, perdón. El representante legal, presidente. Ah, perfecto, gracias. ¿Algún jugador que nos quiera ayudar a preparar? ¿Por qué? ¿Aquí por qué? ¿No trae? ¿Pantarse? No, eso no. No, no, no. La carátula trae la carta 1, que es la situación de las bases, cuenta con la carta 2, que es carta para participar en el acto de presentación, fuera de los sobres, y vamos a dar apertura al sobre de la propuesta técnica y económica que viene aquí. El anexo 3, carta de proposición. Trae el anexo 4, carta de acreditación. Trae copia de la credencial de elector. Trae la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de la fecha 2 de febrero. Trae la constancia de situación fiscal. Y estos documentos legales. $254,292.35. ¿El total? El total. ¿Y
Y viene sin... Viene nada más la cantidad del número, no viene en letra. Bien. ¿Algún proveedor que nos ayude a firmar, que no sé? O el señor. ¿Y el proveedor acá? Anímate. En azul. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita en un minuto vamos a hacer, bueno, en un minuto, media hora vamos a hacer la acta. Ahorita lo tratamos para que quedemos entre todos el acta. Bueno, muchas gracias. 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 Vamos a dar lectura al acta de la apertura de propuesta de la licitación pública local ADQ diagonal LPL diagonal 002 diagonal 2021 para la compra de aceites, lubricantes y aditivos que se requieren para los vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 13 horas con 27 minutos del día 9 de febrero del año 2021, en la sala de juntas de la Dirección de Proveeduría de Tepetlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros número 814, local 7, Colonia Centro, en Tepetlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras, Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la apertura de propuesta de la licitación pública local ADQ diagonal LPL diagonal 002 diagonal 2021 para la compra de aceites, lubricantes y aditivos que se requieren para los vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepetlán de Morelos, Jalisco, estando presente y enlazado virtualmente los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente del comité de adquisiciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, ACE, el ciudadano Jorge López Sosa, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatlán, el licenciado en Contraloría Pública, Espiridión Rodríguez Velázquez, representante del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico bucal permanente de este comité de adquisiciones, el ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez, director de Proveeduría Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, y el licenciado Osvaldo López Jauregui, jefe de maquinaria y vehículo como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Norma del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y solicitando sus propuestas, siendo las siguientes. La empresa Mundillantas Paredes S.A.D.C.B., hizo las siguientes propuestas económicas: 20W50 67,238.63, el aceite 15W40 con la propuesta económica 87,026.51, la siguiente propuesta de monogrado 50 con la cantidad de 67,904.07 pesos, el MH300 con la cantidad económica de 60,021.01 pesos, el ATF con la cantidad económica de 36,830.06. El anticongelante adictivo con la cantidad, la propuesta económica de 9,605.52. El aceite del 140, la propuesta económica es de 39,937.49. Los tambos de grasa para chasis con la propuesta económica de 25,275.87. De la empresa de Gabriela Isa González, la propuesta económica, cada aceite trae tres propuestas. El 20W50 a gasolina, la primera propuesta es 92,280.16 pesos. La segunda propuesta, 57,961.12 pesos. La tercera propuesta, 61,289.25. En el aceite 20W50 a diésel, también cuenta con tres propuestas. La primera es de 92,280.16, la segunda 57,961.12, la tercera 59,829. En el aceite 15W40 también cuenta con tres propuestas económicas. La primera 78,467.83, la segunda 58,730 y la tercera 61,614. En el aceite 15W40 también cuenta con tres propuestas. La primera 78,467.83,
la segunda 58.730 y la tercera 58.548. En el aceite monogrado 50 cuenta con tres propuestas, la primera 106.763.22, la segunda 58.528.96, la tercera 59.878. En el aceite MH300 también cuenta con tres propuestas económicas, la primera 65.072.42 pesos, la segunda 54.194, la tercera 43.215.55. En el aceite ATF cuenta con tres propuestas, la primera 37.531.32, la segunda 28.800, la tercera 29.291.73. En el anticongelante aditivo cuenta con tres propuestas, la primera es de 11.312, la segunda de 4.364 y la tercera de 3.896.60. En el aceite del 140 cuenta con tres propuestas, la primera 46.138.98, la segunda 23.693.07, la tercera 22.394.70. En los tambos de grasa para chasis también contamos con tres propuestas, la propuesta número 1 42.635.72, la segunda 19.405.68, la tercera 11.772.32. En estas propuestas no menciona la letra en la propuesta económica. En la siguiente empresa, que es Camionera de Jalisco, el total de la propuesta es de 254.292.35 y no menciona en letra lo que viene siendo la cantidad. Siendo las 13 horas con 53 minutos del día, se da por terminada la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 002 diagonal 2021, informándole a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 16 de febrero de la presente anualidad en el punto de las 16 horas en la sala de junta ubicada en la avenida Matamoros número 814, local 7, Colonia Centro, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y publicado en la página www.tepatitlan.gob.mx diagonal proveedoría diagonal licitaciones. Se pone a consideración el acta del comité. Queda aprobado y pasamos a sus firmas.
Roy, ¿me acompañas? Normalmente damos las actas, ahorita se viendo, les damos una copia. Como estamos llevando una sesión presencial y virtual, nos falta la gente que está virtualmente que le firme. Yo hoy mismo la mandamos a juntar a firmar, se publica mañana y la pueden bajar o aquí les entregamos una copia mañana, lo que se les haga más fácil, ¿les parece? Okay. Pues muchas gracias. Gracias. Y el fallo sale el siguiente martes. Gracias.